Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe Illy, Illy, Amphizzle on the track. Friday Flips number 6. Oasis, Wonderwall. Set our sights high. We talk my shit about the same. Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a mi canal. Yo hoy os traigo la primera promoción, que es para Dani Tosi, que nos presenta con una gran doble MOAB en Contra Todos, lógicamente MOAB Warfare 3. Y bueno, no sé si lo conoceréis o no, pero actualmente es miembro de Zark Spain por sus gran partidazas de MOAB Warfare 3 y de otros codes. Y bueno, antes de que se me olvide, esta partida está subida en Wartime y algún que otro canal, y es que este gameplay, la verdad es que se merece tener más audiencia. Y es la segunda de España, creo, y bueno, Dani Tosi, preséntate, que al final no te voy a dejar hablar, ¿vale? Buenas a todos, chavales, yo soy Dani Tosi y estoy aquí con el canal de David97. Y bueno, antes de nada, darle las gracias por esta promoción, que la verdad es que ayuda bastante y muy poca gente lo hace actualmente en esta comunidad de... no sé qué llamarle. De mierda. De mierda, por así decirlo. Y bueno, primero de todo, presentaros la partida. Es una doble MOAB en Contra Todos, la segunda española que hay, y actualmente no hay ninguna más. La primera la tiene Doom Clan, la tiene Death Smash, y la segunda la tengo yo. Y bueno, en este mapa de Mission, no he visto ninguna MOAF en Contra Todos en Mission. Y bueno, me puse a jugarla y la primera MOAF es en 2.50 más o menos. Ahí tenéis en cámara rápida como me uno y todo eso. Y bueno, me matan y al momento ya me hago la racha, que la verdad es que me puse nerviosísimo, como tú en ese 2.0. Sí, sí. Sí, bueno, la verdad es que no me costó demasiado. Es la primera vez que me dejaba unirme, ya que tengo modos rápidas en las que me intento unir otra vez para sacar la doble, pero nunca me había dejado, y la primera que me dejó, pues cayó esto. Y bueno, si quieres, paso a presentar un poco mi canal. Sí, sí, como he dicho antes, Dani Tosi es un gran jugador en casi todos los CODs, ya sea Black Ops 2, Blue Ghost, Modern Warfare 2, pero yo creo que Modern Warfare 3 es que es la polla, tío. Es que mira qué partidaza me ha enviado, ¿sabes? Es que la que estáis viendo de fondo. Y bueno, ¿quieres decir algo más, Dani Tosi? Bueno, sí, deciros que mi canal está formado por dos personas, yo, bueno, Gamshooter y yo, que él sube más variedad, sube de vez en cuando puede un vídeo de Minecraft, de Need for Speed y de alguna otra cosa que se le ocurra. Y yo subo básicamente Call of Duty, también subo Black Ops 2, Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3. Call of Duty 2 no lo vendí. Ya, bueno. Y bueno, de Black Ops 2 sube nucleares normalitas, yo soy un poco manco. En Black Ops 2, y bueno, MOAFs tengo 200 y pico, no sé, no me acuerdo exactamente cuántas tengo 200 y pico. Y a veces también subo de un amigo mío que me deja sus partidas, que él sí que es un grandísimo jugador, muchísimo mejor que yo sin duda, que es Punisher. Y bueno, básicamente son esos MOAFs nucleares de Warfare 2 y algo de variedad de vez en cuando. Sí, sí, pero aunque te llame manco Black Ops 2, también tienes nucleares y algún que otro bombardeo que no he enterado, ¿sabes? Normalillo. Bueno, chavales, os dejamos lo que queda de partida. Os dejo su canal en la descripción, por si os queréis pasar. Bueno, os obligo que os paséis por su canal. Y bueno, chavales, esto es todo y hasta la próxima. Adiós. Chao.